Estamos al aire. Dios. Bueno, ¿Qué está pasa bien. con mi seña? Si digo aire, es que estamos al No aire. sé, boludo, no me dejaste tomar mi té tranquilo. Yo te comenté que recién había puesto la Voy apertura. haciendo así. Mirá, Perdón, mirá. pero nosotros le hicimos la nota, terminó hace como que 9:15 ya estábamos con la nota cerrada. No sé qué hiciste en el Pero vos medio. sabés que me gusta jugar a... Estuve haciendo una nueva plantilla. Mentira, ¿Qué nivel? porque ¿Qué te nivel? tomó ¿Qué 2 minutos nivel? y me encastraste con una nueva plantilla. Viste, como Soy dijimos, multitasking. mirá, yo voy a hacer lo mismo que le hago las secciones cuando no me mandan las cosas. Si no me lo mandas antes de las 5 de la tarde, no te lo tomo. La próxima vez, olvídate. Pero yo estoy más allá de una simple No, banda. no. Sí, boludo. No Vos somos porque todos defendés iguales el gremio. acá. Vos porque defendés el gremio. Obvio. Ay, déjate joder, Si no lo boludo. defiendo yo, ¿quién lo va a defender? ¿Vos? No, el bebé contempó a mí. Buah, buah. El bebé Y el chabón contempo a este mí. que está, y el chabón este que está en Rock and Pop con el bombardeo del demo. Creo que se llama El el chabón. pelado Torabe. Sí, no sé, lo tengo de vista. No es pelado. Le dicen pelado Torabe. ¿Pero es pelado? Yo tengo uno medio de No, barbita. claro, pero le dicen el pelado Torabe, qué sé yo. ¿Se puso pelo? No sé, no tengo ni idea. Habría que preguntarle. ¿Lo podemos sacar al aire? No, después otro día, no nos va a No dar lo nada. tengo, no lo tengo Ah, ¿no lo tenés en asociado. tu agenda? No, Yo tenía una agenda lamentablemente no lo de. tengo. Tenía una agenda de producción No. con teléfonos de un montón de famosos. ¿Y qué Que pasó? obviamente. Nada, y un día dijimos en una reunión de producción que teníamos con otro programa. Llamemos a. Ah, Saquemos a otro alguien a programa. Fernando Bravo, creo, algo así, ¿viste? Ah, Y lo sí, como llamo, pero tranqui, tipo Fernando Bravo, tipo onda, igual che, ¿qué teníamos el hace Fer? teléfono. Teníamos el Ok. teléfono. De hecho, existe, los productores tienen unas Sí, agendas que seguro, son seguro. privadas, porque bueno, no da que todo el mundo los tenga. Yo tenía una, que de hecho no sé dónde estará. Ahora me hiciste acordar. No me hiciste acordar, yo me hice acordar. Lo llamé, ¿viste? Hola Fernando, ¿cómo va? ¿Qué toque el otro? Creo que era por el día de la radio, algo así. Lo llamo tipo 2 de Bueno. la tarde, 3 de la tarde. Me atiende. Sí. Viste, pero como apurado, ¿viste? Digo, sí, Fernando, lo llamo para un programa. Querido, querido, estoy al aire, querido. Y me cortó. Y Y esa fue mi claro, relación man. con Fernando. Pero Igual porque me atendió, ¿no? qué ¿Qué me poco atendió? tacto vos Pero, buscando. ¿qué me atendió? Y mirá, llamó un número privado, tal vez se Al aire. asustó, boludo. No, yo todo lo contrario, yo no suelo atender un número privado. No, O yo sea, ¿vos te tampoco, asusta el pero número tal vez privado? asustó. No, tal vez asustó, tal vez pasó. Tal vez pensó que alguien lo estaba llamando porque pasó algo. Bueno, y después tuve una entrevista también con. Ay, ¿cómo se llama este chabón? Gustavo Garzón. No, mentira, Boy Olmi. Esta te la conté, es buenísima. Gustavo Garzón, voy a olvidar. Sí, pero No, creo que era no, Gustavo Garzón. estuve hablando con Fernando Biembro. Ah, no, con el ex ministro de Economía. No hay que ver. ¿Alguno de los dos era, boludo? Pará, me estoy quedando sin batería. Lo voy a enchufar ya. Y creo que era Venís con Gustavo un tema con Garzón, era, claro, Gustavo electricidad. Garzón. Y. Hola, Gustavo, empezamos a hablar, tiki, pa, pu, pu, pu. Y en un momento le digo. Lo que es trabajar con tu mujer también siendo actriz, ¿no? Dos grandes actores, que esto que el Oh, otro, estoy hablando claro. de Carola Reyna. Y Ah, me no, dice, claro. ¿cómo anda? ¿Cómo está Carola? Le pregunto yo. Y Carola creo que anda bien, pero hace años que nos separamos. Gran momento en mi carrera. ¿Está Por eso decirle. grabado en algún lado? ¿Se puede Tiene que pasar estar, acá? boludo. Yo me encantaría conseguir un montón de entrevistas que hice en otra gestión. Pero no sé dónde está. Sinceramente Pero no sé si las estaban. vamos a indagar un poco en las gestiones anteriores de Mariano Franco. ¿Se puede nombrar qué gestión era? Vos tampoco sabés. Desenchufados se No, llamaba el yo programa. no tengo ni idea, no, no. En EQ Radio. Ok. No sé si EQ Radio debe tener ahí. Pero fue genial porque fue culpa mía por haber pateado mal y por no haber atajado el penal. Pero haber Al ido mismo directamente a tiempo. Wikipedia, ¿viste? Sí. Como que no, desde ese día dejó de ser mi fuente confiable de información. Nunca debió haber sido Vos esa. considerás que vos apareciste en mi vida cuando fui a hacer una nota para Difusión Parlante, de hecho, o sea, no sé qué programa Obvio. subiste antes, man. No. Y bueno, Hacé tu deberías haber Wikipedia, indagado más. mano, y hacé tu Wikipedia, ya está. No, yo voy a hacer el tuyo. Ah, yo no merezco Wikipedia, man. No, no, no Todo el merezco mundo una. merece. Bueno, voy a cambiar No, este no todo el programa. mundo, no todo el mundo, tipo, des al pedo de Wikipedia de todos.
Che, si te interesa, antes de empezar hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Antes de empezar este programa, estaba Haciendo. Facebook Marketplace, que me entretiene mucho. Por si te interesa, Imagino. A ver. alguien está vendiendo, se llama Somos Practicopa. El nombre se llama así la empresa, ¿no? Okay. Practicopa. Bien. Cruz católica grande en madera totalmente laqueada. Vos que tenés esa cruz terrible de atrás, esta te puede interesar. Cruz Tampoco tengo católica tanta, boludo. grande. Pero esta está buena. Grande en madera totalmente laqueada, boludo. Laqueada. Agarre trasero para colgar. Entre paréntesis pone muy firme. Aclara. Muy Una buena firme, así aclaración. como que muy firme. Como que es muy de Jesús, ¿no? Mide 1,63 de largo. O sea, de alto. 1,63 m. Después hay una descripción que pone través de 100 centímetros. ¿Qué es el través? Tío, será lo que se pone en la pared, digamos, lo que No encaja en sé, la porque dice pared. medidas, alto 163, traves 100, grueso como la mía, no, grueso 5,5 y ancho 11, pieza única. Y la foto está tomada, eso es lo que es peligroso, la foto está tomada en una iglesia. Para mí se chorearon la iglesia, boludo. Se chorearon la cruz de la O iglesia. lo está vendiendo el cura. El párroco. Bueno, vale 7 lucas. ¿Para qué quiero una cosa No, así? te pregunto por ahí si querés o si hay alguien acá en el No. chat que quiere, me avisa. Por 7.500 se la lleva. Ah, que Para así que más una bueno. comisión tuya por hacer la compra, 500 ¿no? pesitos, boludo. Hay que llevar algo. Y por otro lado, estoy muy contento. Ajá. También, cosa mía, personal, súper egoísta. Y a quien le interese, no. Se acaba de estrenar Stray. Es un nuevo videojuego con el cual voy a viciar, que consta y cuenta las aventuras de un gatito en una Oh. era post-apocalíptico donde está todo dominado por androides. Y bueno, el gatito tiene que. Es un juego, por lo que estuve leyendo, de puzzles. ¿Cómo se dice en español ustedes? ¿Cómo dicen? ¿Cómo de qué es? Perdón. Puzzles. Puzzles. No sé qué pasa. Uy, boludo. Sí, puzzles son rompecabezas. Que tenés que resolver Ah, diferentes tipos de rompecabezas. puzzles. Okay. Puzzles. Ignorante negro de mierda. Bueno, muchos Puzzles. puzzles. Muchos puzzles El con puzzle. el gatito. Así Ah, que perdón, muchos perdón, puzzles. no entendía tu pronunciación, mi hermano, perdón. No, 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 está Puzzle. bien, no, perdón. A veces tengo que hablar más en argentinizado. Pero Y bueno, así sí, ya porque se. Ya está. vos sos argentino, hermano, es así. No, boludo, está bien. Bueno, mi DNI tengo doble de nacionalidad. No tenés Pero doble nacionalidad. de vuelta, tengo que recomendárselos. Todavía no lo jugué, pero por lo que vi me gustó. Y acá está el dilema, ¿no? Porque lo encontré en una página, o sea, se estrenó hace un par de horas y ya está pirateada. Y ya está disponible para Increíble, todos. Y es loco. como. La pregunta es, Andrés y a la gente, si te gusta mucho algo, o no mucho, porque bueno, si te gusta mucho lo compras original. Pero si ves ahí la posibilidad de tener algo, ¿no? Vos decís, por ejemplo, vos que sos músico y ves un plugin de algo que vos sabés que vale, por ejemplo, como el videojuego, ¿no? Por ahí $70. Y vos lo viste que ese plugin lo puedes descargar. Lo puedes descargar por otro lado, ¿viste? Y no, nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué? No hay que fomentar la piratería. Esto es un disclaimer. No pirateen. Pero ponele. No espérate, no hagan lo que hago yo. Claro, no, no sigan mi No ejemplo hagan lo nunca, que no hago sigan mi yo, ejemplo nada. claro, Pero sí. ¿qué onda? ¿Qué, Andrés y la piratería, dos puntos. No, mirá, igual que vos, igual que muchas otras personas. Igual Sí, que sí, vos, boludo. sí. No me Sí, metas en la bolsa. dale. No te hagas el Boludo. machito ahora que es todo No, original, yo será no. que. Hablo por mí. Igual que muchas otras personas. Descargamos Ah, cosas de mirá cómo me internet. descubren. Sí, lo hacemos. ¿Cuántas veces hemos Lo descargado haces. música si no? Vos también lo has hecho. Lo haces. No, no, yo si me gusta la banda, me lo descargo. Voy a ver a los shows, los banco en vivo, desde primera fila hasta el Perfecto, final. pero te descargaste el material. Porque me lo pasó la prensa. No necesariamente. Discúlpame, todos los MP3 que Me lo reproduce pasó tu la prensa. auto, ¿cómo lo Bueno, pasas? hoy ¿Agarraste era el uno CD, lo entero. grabaste, lo No, compraste ese, obvio, todo? boludo. Usé el Nero Burn. Y quemé, viste que se dice así, quemé Qué trucha discos. que sos. Quemé los discos. A Bueno, ver, pará, hay cuéntame. una cuestión con la. A ver, hay ciertas cosas a tener en cuenta, ¿no? Uno también los adquiere de forma también por atrás o de forma ilegal, por decir, esta clase de productos, juegos, plugins, música.
Porque a veces uno va contra el valor real y vos decís, che, no, la verdad que no puedo, o no está bueno, o no, no llego. O no me parece que valga este precio también. A mí me parece que hoy en día, con la cantidad de ofertas gratuitas que hay de juegos, y tal vez yo hasta ahora todos los juegos que tengo los he descargado por ahí en esta PC, porque hace como años que no tenía PC, así que no podía contar eso. Pero yo en juegos que están en Steam gratis o en Epic Games, Bueno, pero hay, y con sí, eso pero hay uno es juegos. feliz. Hay un montón de juegos Pero que vos son sabés que. así. Sí, pero hay juegos AAA que están saliendo ahora que. No, La obvio, chan. obvio. Igual todo depende, qué sé yo. Depende de la experiencia que uno quiera, digamos. Si uno quiere solamente utilizar el plugin para ver qué onda, o tenerlo ahí, o escuchar uno o dos veces un tema, porque digamos que ya descargar música hoy en día, salvo que sea para una situación puntual, no creo que valga la pena con la conectividad que tenemos hoy en día. Y un juego tal vez es más debatible, pero depende de la experiencia. Vos te lo descargás y te quedan, no sé, 4.000 actualizaciones afuera que son para Eso es verdad, sí. la comunidad del juego, que esto y lo otro, o ciertos plugins adicionales para el juego, o esas boludeces, que hacen mala experiencia del juego. Entonces ahí sí te conviene ir por la compra de lo legal, porque tenés actualizaciones automáticas, que parche, que cositas nuevas para el Fall Guys, que el custom de cosas, bla, 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 bla. Que depende de lo que vos quieras. Ahí, si eso te chupa un huevo y lo tenés ahí para descargar, mientras no te metas un virus troyano en la máquina, está todo bien, loco. A lo sumo lo probás un par de horitas y decís, no, la verdad que me está divirtiendo, me está ocupando. Lo usás Lo como un decís. testeo. Y Lo después te lo puedes compras. hacer. ¿Cuántas Y ya veces, está. esperá, cuántas veces hemos descargado música y después ido visto que está el disco físico y lo compramos? Yo lo he hecho eso. ¿Cuál fue el último disco que compraste? El último disco que compré. Uf. Uf, no El me de acuerdo. plagio. No, eso por suerte no lo tenía que comprar. No, no, yo comprar disco, creo, y mirá, años. Creo que fue el de Gustavo Cerati, Fuerza Natural. Y sí, No, claro, yo porque ya creo de que algo mujer me más escuché nuevo solo me he disco. comprado. No sé hace cuánto. A ver, el último recuerdo fehaciente de ir a comprar disco. Yo estaba en la facultad, tal vez, por eso, puede ser que me esté olvidando uno en el medio, ¿eh? Pero así como patente, fui a comprar un disco, fue Ringo de Masacre, y el mismo día fue, me compré los dos juntos, el tributo que hizo Aznar a Spinetta, el show Ah, ese. bueno, está bien. Te acordás porque también significaban algo de. Porque hoy en día ir a comprar un disco es como, al menos yo, ¿no? Digo, si estuviera Cerati vivo, me lo compro y la edición de lujo, ¿viste? De hecho, estoy pensando en comprarme, ¿sabes qué? Una rocola, un tocadisco y comprarme los vinilos de Cerati. ¡Pero sale un huevo! Mira, sale un ¡Sale huevo, un mano. huevo! Sale un O sea, huevo, sale más sí. barato. Sale más barato la rocola. O Sí, sea, sí. no, pero bueno, pero sale más barato. Y después pará. Si querés escucharlo bien, te comprarte una buena bocina. Unos Buenos buenos parlantes, bafles. claro, exactamente. Es como, digo, Me no, ya gusta que le fue. digas bocina, boludo. Y si Una no sé, buena bocina. no sé cómo le dicen acá, pero bueno. Y mirá yo lo que tengo acá. Parlantes. Esto creo que vos estuviste presente cuando me lo dieron, o no. Que siempre digo para sortear y nunca sorteo. Inclusive están Hay un par cerrados ahí que están por. buenos, hay un par que están Sí, buenos. Sí, bueno. un par menos que yo, de hecho. El Están de la cerrados todavía Mississippi. con el Estaba. celofán, boludo, ¿viste? Con el celofán todavía, Celofán. eso no. Mirá, tengo para ofrecerte. Este que. El que menos me gusta, pero creo que está bueno. A ver, ahí se acerca. Mira, es del Bordo. El Bordo dice 1998-2018, 20 años, instante eterno. Es un show. A ver, ahí se ve. Mira, ahí está Ahí un se ve, poquito ahí se mejor, ve, pero es un ahí se show ve, ahí se ve. acústico. Tiene temas, tiene 15 temas. Y no lo quiero abrir tampoco. Debe tener librito, capaz. Tiene librito, pero creo que Obvio, tiene sí. las letras, porque estos temas No, serían debe los tener temas. imágenes de shows y esas cosas. Bueno, tengo este. Tengo que. Bueno, este también. Cerrado todo. Masacre. Sí, alto show. Masacre en obras. Recuerdos al futuro. Son 18 temas. No, este está. ¿Sabes qué? ¿Este lo quiero escuchar? ¿Dónde está? Está en YouTube. O sea, es innecesario también que que lo abra y lo meta Está en en el auto. Spotify también. Spotify o Claro. en esos. Y después está este que es un lujo, como decías vos. También De la cerrado. Mississippi, sí, ¿no? Ese. La Mississippi, esto es la Mississippi Reserva Especial 30 años vivo, Luna Park, CD y DVD. Cuando O salgan sea. las últimas cosas que salían con DVD también, ¿eh?
Claro, boludo. Tengo esto y después tengo otro que no lo voy a mostrar porque tengo que parar esto porque justo lo tengo en un cajón. El de Carajo en el Luna Park. Que es Uf. una edición también DVD, es más Sí. grande. Y después tengo, boludo, que creo que ya te lo mostré o no. Tengo atrás mío, debo tener fácil más de 200. No te miento, después lo voy a contar. 200 CDs que me De fueron bandas, entregando sí. los prensa o bandas cuando venían al programa, boludo. Es una bocha. O sea, tengo reliquias como el primer disco de Más Que Uno, una banda que sigo mucho. El primero de la ex banda Finnegans. La, Tengo claro, muchos sí. primer discos. Y son como mi tesorito, ¿no? Como, che, loco, mirá, tengo. Es como, che, ¿vos bancás a Lander? Pues, ¿tus diplomas? Pues, ¿entendés? En fin, no sé a qué iba esto, pero A eso, la nada, que no lo ilegalidad y las pirateen. ventas, cosas, sí, No pirateen, exactamente. pero hoy después del programa me lo voy a bajar. Bueno, en Seguro, fin, me sueña, quiero no estoy decirles que. bajando ahora. Ah, no, la transmisión. No, no, porque tengo. No, pero puedo prender la PC, pero no da. No, pará, Aparte, boludo, ¿sabes pero es qué? una cosa, se te corta la luz, macho. Venís con mala racha. Y no te. A una sola vez se me cortó en vivo. No. Después se me cortó No, 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 ya la pasó, ya noche. pasó. Ya pasó, ya pasó. ¿Qué? La semana pasada. Esa Y vez, en vivo. hay una vez previa también, me parece. Sí. Bueno. Che, hablando del programa pasado, los invito a que Sí. vayan. Hago mucho Ah. hincapié en la entrevista que le hicimos a Ayla Wensuk. Si lo pronuncio mal. Bueno, La duda, a la duda. Ayla, que es Ahí. intérprete en lenguaje de señas. Lengua. Lengua de Hermosa charla. señas. Claro, no No se es dice lenguaje, lenguaje. es lengua, exactamente. Aprendimos mucho. Sí, la verdad que fue una charla muy buena, muy entretenida, con mucha pasión por parte de ella explicando su carrera y su decisión vocacional. La verdad que hicimos una buena, aparte hicimos un buen trabajo, así que los Capa. invito a participarse, a A pasarse participarse. por... Menos Bueno, si mal que quieren hablamos participar haciendo así. comentarios en el video, sí, obviamente. Bueno, pero a pasarse y escucharla, la verdad que estuvo muy buena. Yo la estuve reviviendo por Conexión Buenos Aires, así que de paso aprovecho y saludo a la gente de Conexión Buenos Aires. El jueves al mediodía, y la verdad que estuvo muy interesante. Algo que habría que aclarar es que hay que hacer un disclaimer de esto, fundamentalmente véanlo con video porque quedó medio raro algunas partes cuando lo escuchaba solo, obviamente, porque bueno, hay gestualidades que se mostraban que eran muy importantes. Por eso también te uso las cámaras y hoy estamos usando de vuelta las cámaras porque no sé, a ver, es muy fácil. Mañana me dice, salimos con cámara, ¿no? Bueno, dale, yo toco dos botones y salimos con cámara, no sé. Estoy atado a Todo Mariana. depende, claro, todo depende también las ganas, ¿no? Porque si estamos con pijama o no. Hoy más que nada por ahí porque tenemos un lindo programita, tenemos Vos un estás con showcito acústico al poncho y final. pijama. Cállate, basta, no, no me vean, soy aeromozo. Ay, qué Nada, plato. otra vez acá reviviendo un poco el Instagram, hay noticias, otra vez le frenaron la moto a la renga. La renga iba a tocar en Tecnópolis. Bueno, Okay. se demoró de vuelta el show debido al retraso administrativo de la entrega del permiso previo, provocando intencionalmente por la municipalidad de Vicente López, incumpliendo todos los plazos previstos en sus reglamentaciones. Nos vimos obligados por este motivo a postergar la salida a la venta de las entradas para los shows programados en Tecnópolis. Agotaremos todas las instancias posibles para que en pocos días puedan salir a la venta. Nosotros como banda no podemos incumplir las reglas que ellos mismos incumplen, pero mucho menos perjudicar a nuestra gente. Es genial cómo le ponen trabas a la ring y después hacen show cada 2x3 en la 9 de julio cortando todo, ¿no? Es como, ¿qué onda con la ringa, boludo? No los quieren, ¿no? No, algo siempre pasó con esto con la ringa. Para mí hay algo en el medio. Sí, igual también hasta cierto hay un cierto punto que llego a creer que esto lo hacen a propósito también en algún punto, porque dale, o sea, está bien. Yo entiendo que tenía que presentar una documentación, como estaba leyendo recién. Y tenía los plazos de entrega para con. Si no tenés la documentación y no vas a llegar a presentar a tiempo, no sé, tenés un aval que dice que por algún motivo se retrasó. O sea, Ellos o presentan todo, somos. digo, ¿no? No sé. Ellos no, según ellos presentan todo, es como que el municipio lo están retrasando y poniendo trabas. Ok, o puede ser eso, el municipio, o presentaron parte, o no presentaron bien, o no sé. Yo no quiero Sí. tomar parte por nadie, pero es verdad que ya hay varios shows de la renga que están siendo pospuestos, o
Nada, no se hacen Demorados. básicamente, no, porque muchos no se llegan a hacer más que están devorados. A muchos se cae la idea totalmente porque nada, por habilitaciones y permisos y todo eso. Me parece una pena, tanto para la Renga como para sus seguidores. Espero que la documentación que tenga que presentar o que exija la municipalidad tenga algún fundamento y que sea realmente para el beneficio de las personas que vayan, ¿no? Espero, Un saludo por lo grande a menos. toda la gente de La Renga que lo sigue a todos lados, loco. Shinga. Che, nos quedan 5 minutos porque hoy de vuelta, hoy tenemos un programa muy, muy, muy cargado. De hecho, ahí en Instagram ya vi que nos saludaron los chicos de efectos especiales. Sí, ya en breve vamos a pasar un temita de ellos junto con un saludo. Porque bueno, Sí. ustedes pueden hacer eso, bandas. Si no tenemos espacio, porque nos dicen, che, toco este sábado. Y claro, si vos me pedís eso, la verdad que nos quedamos cortina, mandamos un saludo, nosotros lo pasamos. Al igual que los chicos de efectos especiales que están presentando material. ¿Querés hacer alguna acotación, algo de efemérides, esas No, cosas no, que no, hacen vos? lo van a decir ellos, así que quédense que ya en instantes vamos a escuchar algo de efectos especiales. También vuelve un zombie como Comic for Dummies, vuelve entre ¿Por qué vuelve? nosotros. ¿Por qué eso, zombie, man? Hace mucho que Mirá. no estaba. Y pero también hace mucho que no hago detrás o difuntas. Tengo tres secciones y las voy rotando, hermano. Yo Pero hace tengo tres mucho que secciones. de cómics hace No. bastante. ¿Cuál No fue la última? hicimos un especial hace poner un mes y medio. Bueno, tenemos Comic for Dummies hoy, así que atentos que vamos a hablar. El señor Andrés va a hablar Hola, de ¿cómo estás? cómics. Luego tenemos también Maxi Micro con las recomendaciones cinéfilas de películas casi de culto de Maxi Curcio. Luego tenemos la pastilla de Euge. Esa sí, Euge vino hace poco. Tengo Pasa muy que esto es un presente especial. Auge. Sí. Vino, hablamos de Ah, ya Yorio, pero esto es aparecía. un especial. Primero porque Un recontra especial. teníamos que tapar un hueco. Sí, que era un hueco. Dani que viene la semana que viene. Y Pero tenemos que hubo, avisarle que viene la semana que viene, que lo está sí. todo bien. Bueno, Bueno, un especial. pero hay algo que está candente ahora, hoy en día, en esta actualidad, que no puede esperar hasta la próxima edición, que es el conflicto Real Ventura, Aventura Real. Aprovechamos, bueno, el hueco como para poder hablar del tema, porque ¿sabes lo que pasa? Sería una pena que ¿Qué se pasa? enfríe el asado, ¿no? Porque hasta que venga la nueva sección, que falta como 3 semanas, le hacemos un especial cortito, ¿no? Como para hablar un poquito ya cuando el fiambre está ahí en la mesa, ¿no? Y no que después de todo el resto de los restos cadavéricos, ¿no? Que llevamos tipo buitres al final de mes. Así que prefiero hacer eso, con Está bien. espacio y con tiempo. Y al final tenemos música en vivo. Hoy tenemos el placer de estar con Azul Shenquarman. ¿Cómo estamos, No, Novica? no, Bueno. no, ¿cómo, perdón? ¿Me lo puedes repetir? Porque esa no es así. Shenquarman. ¿Cómo lo decís? Schenkerman. Schenkerman. Pero es Quer, yo veo Querman. No es una con, es con Q, QE, QE Kerman. o Ker. Sherman. Schenkerman. Sherman. No, Schenkerman. O sea, si tuviese los puntitos, la U con los puntitos sería raro, pero es Schenkerman. Igual, para mí es como Schumacher, boludo. Schumacher, Sherman. Entonces, Schenkerman. Sherman. Está bien. Azul Schenkerman. Vos al principio dijiste Dos cualquier otra diferentes. cosa. Vos dijiste Schwenkerman. No, Schwenkerman no, porque no tiene los dos puntitos, boludo. Bueno, Es entonces, azul Shenkerman. Schenkerman. Shenkerman. Shenkerman. Schenkerman. Tiene como esa cosa de Shaker, ¿no? Sí, Shakerman. es como decir. ¿Cómo decimos la Spirit? Spirit. No, lo estoy diciendo con E. Es Spirit. Ok, Spirit. Correcto. ¿Viste? Claro, es como. Era una camionetita, ¿viste? La Sprinter. No, era Sprinter, ¿viste? La Ford Sprinter. Ah, yo pensaba Splinter de las Tortugas Ninja. Ah, bueno, aplica, aplica. Es Splinter, Splinter. Splinter, Splinter. No, Splinter. Por eso, Splinter. Ahí va, escupiendo, ¿no? Splinter por un costado. Splinter. Así. Bueno, Así va a estar con con nosotros justo. Azul, para los amigos, que está presentando su nuevo disco Incendio. Y a nosotros se nos va a incendiar todo. No, Nada, esperemos que quiero no, boludo. Espero que no terminar se incendie diciendo nada. que. No, que fui al cine. Te clavé dos. Bien. Thor, Love and Thunder,
Okay. Es así, Thor, Love and Thunder Thor, sí. y Top Gun. Y de las dos, ¿cuál mejor? Es que para vos entrar en la misma categoría, nada. O No. sea, una es acción, otro superhéroes. Me gustaron las dos, recomiendo las dos. Obviamente Disney tuvo que meter su progresismo, obvio. Y si lo hace, lo tiene que hacer bien, ¿no? Mirá que Te voy a hacemos el spoilear. programa a la noche para que no le grites a las nubes y vos te le gritás a las nubes igual. No, 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 igual estuvo buenísimo ¿Cuál como fue el Disney. progresismo que metió esta vez Disney, ¿no? Esto es un spoiler, ¿eh? Es spoiler. Si no la vieron. Bueno, ¿vas a ver, Andy? Sí, ¿no? Te va a gustar. Love Posiblemente. and Thunder. Bueno, Sí, entonces vi yo que te la está en cuento. Te vas a streaming, dar vi que está cuenta. en streaming. Ok. No, no está, ¿eh? Está en buena calidad. Anda al cine, boludo, está buena. No, yo voy a esperar un rato. Sí, posiblemente veo más factible ir a ver Thor que a ver Top Gun, la verdad, pero. Top Gun. Ay, si me preguntás qué. Bueno, a vos te gustan los cómics, te va a gustar. Pero Top Gun yo no le tenía fe. Y está muy buena. Está. Mirá cómo te hago. Muy. Mirá cómo se ha cerrado los ojos. Está muy buena. Te la tiro ahí. Pero si la ves, la tenés que ver en el cine. Top Gun es para cine. Los efectos, los Okay. aviones. Sí, No me da, en imagino tu de casa, eso. ¿viste? En tu tele Grundy de 14 pulgadas, boludo. ¿Entendés? Claro, Grundy. Aguante. Bueno, fui al cine. Apoyen el cine nacional. Ah, nada que ver. Nada que ver. Ya Pero. hace mucho que no tenemos Nada que cine, ver. ¿eh? No, no me llegaron más mails. A mí tampoco. No, no, no. Pero bueno, por ahí no sé, están frenados o algo. Así que nada, fui al cine. Muy buenas películas. Top Gun, digamos, Tom Cruise. ¿Cómo se mantiene, chabón, eh? Qué bien que está. La Está bien. placenta le debe estar haciendo bien, entonces. Sí, hay que empezar a entrarle. El que está ya muy demacrado, No. pobre, es coso, Val Kilmer. El Iceman que conocimos ya. No sé si sabías, ¿no? Que tiene cáncer. Ah, no sabía, no sabía, Ay, no. no, vos no sabés nada. Bueno, yo tampoco sabía. Pero bueno, sí. ¿Qué te Tiene cáncer pasa? de garganta, no puede Uf. hablar. Y la única forma por ahí de hablar es tapándose. Tiene unos tubos acá que tiene que tapar uno para poder hablar bien. Y ya grabó sus voces para que pueda reproducirlo una máquina así como Bullrich. Ponele, salvando las distancias. Pero que usa su propia voz. Y ahí está Andy googleando. Me encanta. Yo te No, conozco, está quería ver si googleando había Val foto Kilmer. de Val Kilmer con el Sí. Socotroco. Sí, Che, buscalo. qué Poné mal, imágenes. loco. Y aparece Sí, en lo Top veo. Gun. Nada, no hubiese más Está nada, bastante pero. tocado igual, ¿eh? Tiene la jeta bastante tocada, ¿Sabes qué es eso, boludo? Yo pensaba lo mismo. Esos son los antibióticos, esos corticoides. El corticoide te ¿eh? infla, boludo. ¿Aposta? Mira, Si yo tiene pensé que cáncer, estaba. boludo. El tratamiento es No, con. no, pero pensé que también estaba tocado por Bueno, yo estéticamente. pensé lo mismo, boludo. Dije, cuando vi fotos de él en su momento, digo, che, boludo, está reoperado, ¿qué onda? No, está enfermo, está hecho verga. No, obvio, sí. Es como cuando decían este pibe, viste, el de Pantera Negra, que yo, che, qué flaquito que está, que esto, que el otro, que las drogas, que Sea, esto, que lo otro. no, 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 está no, enfermo. claro, no. Sí, Está no. hecho verga. Pero bueno, recomiendo fuerte Top Gun. Después Thor, sí, obvio. El Chris Hemsworth no puede más, boludo. Tiene unos brazos de acá. Son tres televisores plasma, boludo. Está Pero muy la grosso. película, ¿es entretenida Sí, o musicalmente zafa? también. Musicalmente también te va a gustar porque viste que. No, vos viste las anteriores de Thor. Viste que la Sí. banda sonora la rompe. Es muy Igual graciosa, es como. a mí me gustaba las películas de Thor serio, ¿eh? Perdón, ¿eh? Bueno, o sea que yo fui con un amigo a verla y también dijo: esta es una película para nenes, que toque el otro. Está bien, bueno, yo la vi, No, me no, yo la divertí, boludo. catalogo para infantes, ¿eh? Pero me gustaba Bueno, es más mi. el tono serio de Thor, que a la mayoría de la gente no le gustó. Por eso fueron a Bueno. un tono más Guardián de la Galaxia. Sí, es muy, muy divertida la película. Pero bueno, tenés que ir verla como eso, ¿no? Como nada. Una película para adolescentes casi, ¿no? Es que tenía. Porque Endgame era una película seria, ¿viste? Era el fin del Sí. mundo, boludo. Bueno, Era. Mira. Endgame y Infinity War. Infinity Wars son dentro de todo, son películas serias, de hecho. Endgame es más seria, pero porque era tipo un escenario más serio. Pero bueno, qué sé yo. Che, damos paso al saludo de efectos especiales y lanzamos la pelota para que este programa continúe su rumbo. Me parece bien porque si no iba a empezar a hablar porque tengo un tema terrible que es el Wesker negro de Resident Evil. Así que sí, esto es Difusión Parlante, sean todos bienvenidos. Andrés, hacé lo que tengas que hacer.